¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Como ustedes saben, Alfonso Reyes, como el gran humanista que fue y a quien está dedicada esta cátedra, amaba profundamente los libros y las bibliotecas. Para Alfonso Reyes, los libros eran una conversación abierta, hospitalaria y desafiante. Los libros eran memoria, pero también aventura y proyección al futuro. Para la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, para el Congreso Vox Orbis, en el marco del cual se realiza este evento, y para el programa Pasión por la Lectura, es motivo de un profundo regocijo, de gran alegría, darle la bienvenida hoy a Irene Vallejo. A Irene Vallejo, que con su exhaustiva y puntual investigación sobre el origen del libro en el mundo occidental, nos ha regalado no solo uno de los más bellos homenajes al libro como objeto, sino a la aventura de narrar, de escribir, de leer y sobre todo de preservar. Muchas gracias a Irene por el regalo de tu libro que a miles y miles de personas como a mí se ha convertido en un abrazo en tiempos difíciles, en tiempos de aislamiento. Gracias también por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros y muchas gracias de manera especial a nuestro muy querido Juan Luis Cebrián, consejero de la Cátedra Alfonso Reyes, que conversará con Irene. Y para moderar y presentar este evento, con gran gusto cedo la palabra a la doctora Marcela Beltrán Bravo, quien es la directora de la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey. Marcela, tienes la palabra. Muchas gracias, Ana Laura. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Voy a comenzar leyendo las semblanzas de nuestros invitados. Comienzo con Irene Vallejo. Estudió filología clásica y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y Florencia. En la actualidad lleva a cabo una intensa labor de divulgación del mundo clásico, impartiendo conferencias y cursos. Colabora con el Heraldo de Aragón y con el País Semanal. De su obra literaria destacan las novelas La luz sepultada y El silbido del arquero. Ha publicado ensayos y libros infantiles. Las antologías Alguien habló de nosotros y El futuro recordado recogen sus artículos periodísticos. Y continúo con la semblanza de Juan Luis Cebrián, escritor y periodista, director, fundador del diario El País. Dirigió los servicios informativos de Televisión Española. Es miembro de la Real Academia Española y Caballero de las Artes y las Ciencias de la República Francesa. Premio Nacional de Periodismo de España en 1983 y Medalla a la Libertad de Expresión de la Roosevelt Freedom Foundation. Comienzo con una breve introducción desde una lectura muy personal de este hermoso libro, El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, con esta confesión. En estos 14 meses rompí mi récord de lectura en sentido inverso. He leído únicamente a cuatro autoras: Rosario Castellanos, Mariana Enríquez, Cristina Rivera Garza e Irene Vallejo. Autoras y escrituras muy distintas entre sí han sido mis compañeras en este tiempo. Así fui del algodón al junco, de una parta de noche a un invencible verano, de San Juan Chamula a Grecia y Roma. Leyendo El infinito en un junco, descubrí que también para mí el griego empezó en voz de mujer, también la profesora de mi instituto. Mi puerta de entrada, la Ilíada y la Odisea, que escuché atentamente y luego devoré en distintas versiones. Cuando leí que el escritor italiano Vasco Pratolini dijo que la literatura consiste en hacer ejercicios de caligrafía sobre la piel, pensé en los pergaminos, en los libros con marcas de fuego que resguardamos en la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, pionera del patrimonio cultural del Tecnológico de Monterrey, y de cómo el cariño y su historia cambiaron su nombre por su apodo, la Cervantina. ¿Qué somos los lectores y las lectoras, sino cuerpos habitados por las palabras, pensamientos tatuados en la piel? De la mano de Irene me adentré en una lectura que me recordaba el ir y venir de una lanzadera, a las diferentes técnicas del tejido, y deseé estar leyendo en una hamaca recién urdida. En este viaje de las palabras, volví a hacer listas de los libros pendientes por leer o de releer. Me reconocí lectora y seguidora en YouTube de Mary Bird, canté la canción de Sobbing Women de Siete Novias para Siete Hermanos, reflexioné sobre la memoria y me maravillé una y otra vez del largo camino, de la gran aventura, como ya dijo Ana Laura,
qué es el libro como artefacto y de cómo su cuidado, su resguardo y simultáneamente su circulación han sido también aventuras. Quisiera poder transmitir este paseo delicioso por el mundo antiguo en unos pocos minutos, aunque la experiencia directa de lectura superará cualquier intento mío. Además de compartirnos las historias de la creación del papel, de los rollos, de los códices, de las letras, de las bibliotecas, de los escribas, de las y los bibliotecarios, de los autores, de las autoras, muchas de ellas olvidadas, de las bibliotecas, de las salas de lectura, de la lectura en voz alta, de la lectura en silencio, de los mecenas, y esta lista es incompleta y provisional, por supuesto. Irene nos cuenta anécdotas de escritores, escritoras, su perspectiva sobre los libros, sus contradicciones, sus epifanías y algunas de sus frases famosas. Así, Jorge Luis Borges, Mijaíl Bajtín, Lovecraft y muchos más coexisten junto con Medea, Hécuba, Julio César, Cleopatra, Plauto, Terencio, Esquilo, Eurípides, Sófocles, Marcial, en este dispositivo que permite vivir a personajes históricos, mitológicos, literarios y a sus creadores mientras nuestros ojos recorren las letras. En nuestro trabajo en la Cervantina hemos tratado de explicar a las y los alumnos del Tecnológico de Monterrey los procesos de creación de los libros que resguardamos, cómo surgió la imprenta, cómo se doblaba el papel, cómo llegaron a nosotros, de qué se tratan, qué es un fondo patrimonial. Así que agradezco la existencia de este libro, que nos da una perspectiva más completa e interesante para seguir con nuestra tarea. Quiero terminar con algo que me pareció sumamente importante, la recuperación de escritoras y lectoras en el contexto del mundo grecolatino. La representación importa, por lo que el trazo de la genealogía femenina en la cultura nos lleva a otras lecturas y a otros descubrimientos. Nos da esperanza de transformar el mundo. Bienvenida, Irene. Bienvenido, Juan Luis. Comenzamos este tan esperado viaje. Te cedo la palabra, Juan Luis. Gracias a Ana Laura. Muchas gracias a la Biblioteca Cervantina y a Irene Vallejo. Me pidieron que hiciera una reflexión a raíz de la presencia aquí de Irene Vallejo y de que pudiera comentar un libro que ha vendido ya cerca de 250.000 de ejemplares en menos de 2 años, lo cual es un acontecimiento impresionante. Y he preferido hacer una reflexión sobre la palabra, porque yo he mirado siempre desde que leí el libro a Irene Vallejo como una cuentacuentos, como una contadora de historias. Y yo creo que ella también piensa que ese es un buen oficio. Entonces voy a leer brevemente esa reflexión para dar paso al diálogo con Irene. En el principio fue la palabra. El libro de los orígenes, el primer libro de Moisés, lo narra así. Al principio Dios creó el cielo y la tierra y lo hizo con la palabra. El detonador del Big Bang, lo que pone en marcha la evolución del universo, es el Logos. Bertrand Russell, en su libro sobre el conocimiento humano, señala que es un abuso traducir el término logos, tal y como aparece en el umbral del Evangelio de San Juan, por palabra a secas. El logos no es solo la expresión, sino el razonamiento, el fundamento y la razón de lo expresado en palabras de Emilio Lledó. Aristóteles explicó por eso que lo que diferencia al hombre del resto de los animales es el lenguaje, pero el lenguaje articulado. Desde la palabra y gracias a ella, hemos construido el edificio de la civilización. Primero fue la expresión verbal. Comenzamos a sustituir gruñidos por definiciones, lamentos o quejidos por locuciones como estoy muy triste o me duele aquí, antes de proceder a definir el mundo y sus contornos. Una vez que aprendimos a reproducir la realidad, nos dimos cuenta entonces de que podíamos transformarla precisamente gracias al instrumento más poderoso que existe, el mismo que utilizara el creador, el verbo. Vimos que contar las cosas era poseerlas, poder participarlas a los demás. El conocimiento se hizo social y el pensamiento se erigió como un diálogo con uno mismo. Y es porque la palabra es el denominador común de nuestra especie. Dueños de la palabra, los humanos comenzaron a desplegarla, primero oralmente, luego, gracias a la invención del alfabeto, por escrito. Literatura viene de letra, pero hay una literatura oral, previa a la literatura propiamente dicha y desconocedora de los grafismos que la integran, que durante siglos desbordó, sin embargo, las fronteras del conocimiento.
El primer libro de Moisés es por eso el libro de las generaciones, la narración de la fundación del universo y de la historia nacional del pueblo elegido. La historia, con mayúscula, ella misma es lenguaje. Los humanos comenzamos a contar cuentos para construir nuestra propia identidad y establecer las normas sociales de nuestra convivencia. Ahora, investigadores de las universidades americanas creen que la invasión de la vida política y del poder económico por parte de los llamados storytellers, narradores o contadores de historias, constituye una novedad peligrosa para las relaciones humanas y la transmisión del conocimiento. Piensan que nos acecha un litigio permanente entre ilustración e identidad. Para desgracia de la primera, la ilustración, de la que por otra parte me declaro fiel seguidor, el pensamiento lógico no es ajeno ni distante del dialógico. Aunque algunas interpretaciones deformen los hechos en vez de explicarlos, es aventurado pretender una explicación del mundo sin partir de sus orígenes, de los que no tenemos evidencia empírica alguna ni poseemos datos verificables, como tampoco los tenemos, según explica Irene, del nacimiento del libro. La única manera que tienen las gentes de comprender y asumir su destino es tratar de iluminar su pasado. Vivir es recordar y proyectarse en el futuro, y memoria y deseo son los motores de nuestra existencia. Por eso, desde tiempos inmemoriales, los contadores de historias las han configurado como un elemento de ocio o de distracción, de diversión, en el sentido estrictamente etimológico de la palabra, el de elegir un desvío, una vertiente o una dirección distinta a la adecuada. El relato de lo que sucede acaba por ser tan importante o más que la supuesta realidad de los hechos. No solo en la Biblia. En los remotos poblados de las tribus indígenas de América o África, en la mitología griega y romana, en las iluminaciones platónicas, en las leyendas medievales, en los libros de caballerías, el recuerdo de lo real se funde con la proyección de lo imaginario, con el mundo ideal, que es el mundo de las ideas. Hay por eso dos tipos de realidades, la experimentada y la inventada. La primera hace referencia a la memoria pasada o presente. La segunda se encarna en los sueños, en el mito y en el deseo. Realidad virtual o realidad real tiene una cosa en común. Ambas se construyen con palabras. Sin la palabra, ninguna de las dos existiría. Por eso, contar historias ha sido un empeño civilizador, quizás el más fructífero de cuantos han existido, y constituyó una herramienta esencial en la construcción de las culturas. Narrar, elaborar un discurso espaciotemporal sobre la realidad es la mejor manera de construirla, y la superioridad de la literatura a la hora de ejercer semejante empeño resulta evidente. Al fin y al cabo, la Odisea no era sino un formidable reportaje sobre el retorno de Ulises, igual que el relato de un náufrago de García Márquez, escrito y publicado como una investigación periodística, constituye un monumento indiscutible de la narrativa de ficción. Ambas obras disfrutan del vínculo persistente entre la oralidad y la escritura. Los inventores del nuevo periodismo, permítanme esta aparente discreción hacia lo que es mi oficio, no hicieron sino recuperar la mejor de las tradiciones del viejo periodismo de siempre, la de contar historias. Haciéndolo fueron capaces de crear también un nuevo estilo literario y un mundo diferente y mítico, incluso onírico, del de los hechos que narraba. Era realismo, sí, pero era realismo mágico. Truman Capote o Tom Wolfe, al pretender que los lectores leyeran sus reportajes como si fueran novelas, consiguieron que muchas obras de ficción se construyeran, como si fueran reportajes. Homero había sido el precursor del sistema. Las corrientes del nuevo periodismo coincidieron además con las propuestas del arte pop y el nuevo realismo en la plástica que huía del cubismo y la abstracción. Las pinturas comenzaban a mirarse como si fueran fotografías y las fotografías como si fueran cuadros. Y hasta el rap callejero, que había reemplazado a los romances de ciego de la Edad Media, empezó a reclamar su lugar en la historia de la música. ¿Qué eran y son al fin y al cabo todos los artistas detrás de esas obras maestras, sino contadores de historias? Estas reflexiones las pude elaborar tras la lectura del libro de Irene, El infinito en un junco.
es mucho más de lo que la portada anuncia, mucho más que la invención de los libros en el mundo antiguo. Es una historia del mundo mismo, el mundo antiguo y el mundo moderno, construida y legada por el sonido de las palabras. La humanidad, dice Irene, desafió la destrucción de los relatos, la destrucción de su propia historia, al inventar la escritura y los libros. Y gracias a ellos se multiplicó hasta el infinito la esperanza de vida de las ideas. El éxito singular, y para su propia autora quizás inesperado, del infinito en un junco, radica precisamente en eso, en la capacidad que ha tenido de contar una historia que, además de verdadera, es creíble. Que es creíble porque es verdadera, y es verdadera porque es creíble. Su secreto es que narra la realidad al tiempo que la construye, hasta tal punto que recibió el Premio Nacional de Ensayo en España, pero yo mismo lo pude valorar como integrante del jurado que era para el Premio Nacional de Novela, y no me hubiera importado presentarlo también al de poesía, al de historia, al de filosofía, al de periodismo o incluso al de cinematografía. Es difícil en nuestros días encontrar una obra de la que se aprenda tanto y de manera tan fácil sobre todo lo que nos atañe. Y lo hace a base de historiar el aparente silencio de las bibliotecas, que es, sin embargo, capaz de desatar guerras y conciliar paces sin más armas que las del alfabeto. Este no es, en definitiva, sino la representación plástica de nuestros ruidos, los sonidos del gruñir, del gemir y del reír, que dieron paso a la articulación de la palabra. En ella reside el origen del universo y con ella nos empuja Irene Vallejo al describir el destino del mismo. Buenas tardes, Irene. Buenos días en México. La primera pregunta que te quiero hacer es, tú dices que desconoces cuál fue el primer libro, pero puedes imaginarlo y si lo imaginas lo crearás. Me gustaría que pongas en relación los orígenes del libro con lo que ahora se habla de la muerte del libro, amenazada por las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que piensas de ello? Pues muchísimas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días, México. Mis primeras palabras son, por supuesto, para dar las gracias, agradecer a la Cátedra Alfonso Reyes, a Ana Laura, a Marcela, a todo el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es un privilegio haber recibido la invitación de una institución que es referente de la cultura y de las humanidades y tener el honor de conversar con un escritor e intelectual como Juan Luis Cebrián, que es un maestro de la comunicación. Y es una alegría, además, personal e íntima, saludar a estudiantes y a la familia lectora mexicana, amantes del conocimiento y de los libros. Me hace muy feliz poder establecer estos lazos de conversación y sentir las ventanas de nuestra proximidad abiertas de par en par. Bueno, gran pregunta, el origen de los libros y su presunto fin, ¿no? No sabemos apenas y por tanto está abierto a la imaginación ese remotísimo origen de la creación del artefacto maravilloso que son los libros, que permitió, como digo, en el infinito en un junco, una gran victoria frente al olvido y a la destrucción. Evidentemente viene precedido de la invención de la escritura, que es la que yo creo que podría llamarse la segunda gran revolución tecnológica después de la invención del lenguaje. Y claro, en el momento en el que nuestros antepasados remotos fueron capaces de trazar dibujos y letras de sus palabras y de sus pensamientos, empezaron a preguntarse cuál sería el material al que podrían confiar ese valiosísimo legado, ¿no? ¿Cuál podría ser el mejor cofre para transportar a lo largo de los siglos rumbo al futuro lo mejor de sus narraciones, de sus versos, de sus canciones, de sus tradiciones, de sus hallazgos y de sus epifanías?
Y bueno, pues hicieron numerosos experimentos, intentaron escribir sobre arcilla en la antigua Mesopotamia, escribieron sobre piedras allí donde existían estas piedras y estaban disponibles, probaron a escribir sobre pieles de animales, en cortezas, y a los egipcios debemos el hallazgo de empezar a escribir en el corazón de un junco que crecía a orillas del Nilo, que era el papiro. Y a partir de las tiras que extraían de este junco y que entrelazaban para formar las primeras páginas de aquellos rollos remotos, pues consiguieron el libro primigenio, el libro original, ¿no? Un objeto que era al mismo tiempo duradero y ligero y transportable, porque yo creo que una de las características principales del libro es que nos acompaña en la aventura, es que camina con nosotros, es que lo podemos transportar, llevar de un lugar a otro, que es un objeto viajero y profundamente cosmopolita. Y bueno, sucedía que la piedra era duradera, pero no era transportable. Una inscripción es un monumento más que un libro. Y sucede que el barro era transportable, pero demasiado frágil. Y cuando por fin empezaron a existir estos rollos de papiro donde se albergaba la escritura y los primeros relatos, pues allí es donde nacieron los libros más antiguos, de los que no tenemos testimonio arqueológico, pero podemos imaginarlos porque hemos desenterrado de las arenas de Egipto algunos libros, algunos fragmentos antiquísimos de aquellos papiros. Y es hermoso que el primer hogar de los libros fuera la materia viva, pues al fin era un vegetal, como volvió a ser cuando el papel se sacó del interior de los libros, ¿no? Y escribimos sobre las fibras, sobre el, ¿no?, el corazón palpitante de un objeto vivo que estaba, de un cuerpo vivo que nacía a las orillas de un río. Y así es como los antiguos, nuestros antepasados, empezaron a conocer los libros, que viajaron en todas las direcciones. Se dice que el comercio de papiro fue uno de los motivos de la prosperidad egipcia. Había unas rutas que los llevaban por los mares y que se podrían comparar con las míticas rutas de la seda. Y así es como las palabras se lanzaron a los caminos y emprendieron este viaje que creo yo que todavía continúa y que tiene un largo futuro. Empecé a escribir El infinito en un junco cuando la mayoría de las voces hablaban del inminente fin de los libros, cuando las perspectivas eran en general catastróficas y apocalípticas, y sin embargo yo sentía la necesidad de reivindicar el libro como un gran superviviente, ¿no? como ese objeto que ha sido capaz de atravesar los milenios, de sobrevivir a las epidemias, al hundimiento de los imperios, a los saqueos, a los incendios, a las catástrofes, y a pesar de todo ha seguido a nuestro lado. Es uno de los objetos más antiguos. A mí me gusta decir que si un habitante de la antigua Grecia y de Roma viniera a nuestras casas, no reconocería la mayoría de los objetos, no sabría para qué sirven, le sorprenderían los ascensores, los ordenadores, los electrodomésticos, y sin embargo sabrían para qué sirve un libro, ¿no? Sabrían abrirlo y sabrían hojearlo, entenderían lo que allí se guarda y lo que significa. Y eso hay que reconocérselo a los libros, esa capacidad de supervivencia a través de los tiempos. Y bueno, pues yo auguro, en la medida que me atrevo a hacer pronósticos hacia el futuro, que este objeto ya milenario seguirá a nuestro lado, seguirá abriéndonos los brazos y las páginas, porque seguimos necesitando las historias, la compañía que nos hacen esas voces que han vuelto a hacernos en estos tiempos de pandemia y reclusión, ¿no? Las voces que nos hablan desde los libros y que nos cuentan las experiencias de nuestros antepasados con las que todavía nos podemos sentir identificados y con las que al final, a partir de esas ideas, de esas simientes de ideas, vamos a construir el futuro.
de comunicación, de difusión de las ideas con belleza y con naturalidad a un tiempo, ¿no? Para, no digo consolarte, pero en fin, para tranquilizarte también, Irene, te puedo decir que yo traté durante un tiempo bastante a Bill Gates. Yo varias veces, hace ya más de una decena de años, que predije el fin de los diarios en papel, y por desgracia se está confirmando que la prensa escrita en papel tiene sus días contados, pero sin embargo siempre pensé que eso no le pasaría al libro, porque entre otras cosas fue el propio Bill Gates el que me dijo: los libros son una cosa diferente, los libros son objetos, tienen belleza por sí mismos, no solo por las ideas que contienen, sino también por lo que tú has descrito, su movilidad, su transportabilidad y su propia expresión corpórea, independientemente de las ideas que encierran, ¿no? Y hay que decir que Bill Gates tiene una de las bibliotecas privadas más extraordinarias que yo he visto en mi vida. He hecho, hablas de mucha gente en el libro, en el infinito, en un junco, pero hay 4 o 5 personas de las que más hablas. De los que más hablas, según he podido comprobar, son de Alejandro, de Platón, de Aristóteles, de Homero y de Ovidio. Estos 5 personajes son muchísimo más citados y te dedicas mucho más a ellos que a cualquier otro. Y luego hay otros 2 o 3 personajes de los que no hablas tanto, pero también son muy importantes. Uno obviamente es Heráclito, con el papiro que regala a la diosa. Otro es Heróstrato, que es el culpable de la desaparición del papiro. Y otro es Safo, de la que haces una descripción verdaderamente admirable y maravillosa. Te quiero preguntar por estos personajes para que ilustres un poco a la audiencia. Empiezo por Alejandro, el impulsor de la biblioteca de Alejandro. Cuéntanos de Alejandro. Bueno, de Alejandro conocemos la vertiente más militar, estratega. Lo conocemos como el gran conquistador, pero quizá se mantiene en un segundo plano la que yo creo que es una dimensión esencial de su personalidad, que es el amor a la literatura, ¿no? Él, como cuento en El infinito en un junco, viajó a lo largo de todos aquellos palpitantes años de conquistas y batallas, siempre acompañado de un ejemplar de la Ilíada, que por supuesto era un rollo de papiro o varios rollos de papiros, hay que suponer. Y siempre buscaba en el relato homérico, en el poema, inspiración, impulso, ánimo y de alguna manera estaba intentando hacer realidad de una forma un poco quijotesca, ¿no? Las gestas heroicas que había leído en el poema, ¿no? Él quería ser un personaje de la Ilíada, quería ser un gran héroe en el combate, quería igualar a sus ídolos y por eso quizá se lanzó, ¿no? A cabalgar por territorios inexplorados, intentar avanzar en el conocimiento del mundo y crear un gran territorio griego anexionado, ¿no? Donde la cultura y el mestizaje pues pudieran transformar la humanidad. Y me gusta destacar esa imagen, ¿no? Esa imagen del Alejandro lector, del Alejandro enamorado de la poesía, del Alejandro discípulo de Aristóteles, que intentaba reunir información para su maestro sobre los lugares a los que iba llegando y le enviaba muestras botánicas y le enviaba relatos, ¿no? Viajaba un poco como Napoleón con sabios y científicos que acompañaban a sus ejércitos y que intentaban ampliar también las fronteras del conocimiento. Entonces, de este hombre que tenía, ¿no? una ambición tan desmesurada, creo que el proyecto, el deseo de unificar y de abarcarlo todo, no se cumplió
en lo político, porque su imperio se desgajó poco después de su muerte, creo que ese sueño, que esa utopía, se cumplió en la Biblioteca de Alejandría. Allí fue donde realmente los relatos, los testimonios, las palabras, ¿no?, la imagen del mundo conocido se reunió pacíficamente en los anaqueles, y realmente hubo una nueva universalidad en ese lugar mágico y mítico que fue la Biblioteca de Alejandría, que él no pudo fundar, pero que todo indica que fue un proyecto suyo muy querido, que puso en marcha su general Ptolomeo. Es impresionante suponer que la lectura de la Odisea fue lo que más le empujó a Alejandro a tratar de construir ese universo cultural. Yo creo que la Ilíada es una historia, es nuevamente un reportaje, y al mismo tiempo es el mito del retorno permanente, del viaje a Ítaca. ¿Quién en su vida, no solo literatos o artistas, no quiere hacer su personal viaje a Ítaca, su personal regreso? Y es impresionante ver cómo esta historia tú la comienzas precisamente, y cómo Homero llena el espacio del relato de la historia de los libros, ¿no? Pero antes de llegar a Homero, nos encontramos con Platón, que también es alguien importante en tu historia y en la nuestra. Cuéntanos algo de Platón. Bueno, Platón es un filósofo con el que yo reconozco en el ensayo mantener una relación apasionada, llena de admiración, pero también de desacuerdos. Y no puedo evitar que, al mismo tiempo que me deslumbra, a veces también me irritan sus pulsiones autoritarias. Y sin embargo, no puedo evitar que sus diálogos me parezcan una de las obras cumbres, ¿no? Entonces, bueno, es un gran personaje, por supuesto, no solo por sus diálogos, sino también porque nos pone en conexión con una maravillosa tradición filosófica, digamos, que viene a ser la comunicación entre Sócrates y Aristóteles, y por tanto nos lleva también hacia Alejandro Magno y hacia todo el helenismo, con que es un eslabón esencial, importantísimo, de toda esta cadena. Y a mí me resulta muy interesante la importancia que siempre dio a la educación, a la pedagogía, ¿no? Fue un fundador de lo que sería el antecedente de las universidades, ¿no? Y al mismo tiempo, él, que era un gran orfebre de la palabra, que era un maravilloso creador, que en sus diálogos despliega unos universos a los que es imposible resistirse, pues al mismo tiempo quería expulsar a los filósofos, a los poetas de su república ideal, ¿no? Y estaba preocupado porque los poemas homéricos representaban a los dioses de forma poco edificante, y bueno, de alguna manera también es un poco el abanderado de la censura, y él quería expurgar los textos que le precedieron, y tenía una idea también, ¿no?, una constante preocupación por cómo la literatura alimentaba las pasiones y las emociones, y le parecía enemiga de la racionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay en él facetas asombrosas y fascinantes, algunas oscuras, otras luminosas. Fue un hombre siempre capaz de repensar sus ideas, de construir desde abajo el edificio de su pensamiento, que eso también es admirable. Y bueno, pues realmente creo que su nombre y sus ideas y sus palabras explican la historia de Atenas, ¿no? Su brillo, pero también su decadencia. Y bueno, me parece que es uno de los grandes autores esenciales, fundamentales, para leer, para estar en acuerdo y en desacuerdo con él, y ser conscientes, bueno, de que seguimos en gran medida pensando según sus conceptos y sus ideas y su forma de entender el mundo. Este diálogo sobre
los clásicos. Hay que decir que Platón lo que pasa es que no era un demócrata, era cualquier cosa menos un demócrata. Y por eso yo creo que el desacuerdo que con él existe, pero es el gran creador de un mito universal que atraviesa toda la historia de la literatura y la filosofía, que es el mito de la caverna. Y durante el confinamiento yo creo que hemos sido capaces de reproducir muchos de nosotros el mito de la caverna, confinados o encerrados como estábamos en nuestra propia caverna familiar, ¿no? Pero digo, creo que es muy importante este diálogo sobre los clásicos porque hay una tendencia que tú misma has denunciado muchas veces, a prescindir de las lenguas clásicas, tú eres doctora en filología clásica, a prescindir de la filosofía como asignatura específica. Ha habido un intento en la Universidad Española de que desapareciera la asignatura de filosofía como tal, e incluso a las lenguas clásicas, pues todavía muchos las llaman lenguas muertas, que es una manera de matar el pensamiento que incluyen, ¿no? Yo creo que una de las grandes aportaciones que has hecho con tu libro ha sido precisamente, ¿se ha ido esto? He perdido la estoy, ¿se me ve? Ah, sí. Se me había ido a mí, perdón. Una de las grandes aportaciones de tu libro, además de que la gente lo lee porque es muy entretenido, que es una de las cosas importantes que tienen que tener los cuentos y las historias, es esta defensa de la que en los clásicos está toda nuestra actualidad, ¿no? Vamos a seguir por eso hablando de los clásicos. Otro al que dedicas muchísima atención, mucha más que a Sócrates, por ejemplo, que hubiera sido un buen representante de la oralidad, es Aristóteles. Sí, bueno, es Sócrates, claro, fue uno de esos intelectuales que renunció a utilizar la escritura, no quiso dejar testimonio de sus propias palabras y por eso mismo, pues, solo lo conocemos a través de las imágenes que proyectó en sus discípulos, ¿no? Y se produce esa bonita paradoja de que él influyó en el mundo de una forma decisiva a través de la oralidad, pero si sus ideas han tenido continuidad hasta hoy es gracias a los libros que él se negó a escribir, pero que sus discípulos escribieron en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco, yo creo, el germen de esta paradoja que sigue viva porque la oralidad sigue con nosotros, pero que necesita de la escritura para asegurar su supervivencia, ¿no? Para que las palabras no sean, como decía Homero, pues, ¿no? Esos seres alados, esas vibraciones aladas, esos ecos que al final acaban perdiéndose en el viento, ¿no? Platón, Aristóteles fueron grandes personajes a los que conocemos muy bien por sus propias palabras, por sus propios textos. Aristóteles fue además, lo apodaban el lector, ¿no? Probablemente uno de los primeros grandes bibliófilos conocidos, ¿no? Alguien que poseyó una grandísima colección de libros para su época y que además, de alguna manera, aún en la distancia y después de muerto, tuteló la Biblioteca de Alejandría. Entonces, es un personaje absolutamente esencial, clasificó el mundo, fue capaz de organizar las materias, las disciplinas del pensamiento y cultivar muchísimas de ellas. Y bueno, pues la verdad es que de esa actividad, de esa mirada enciclopédica sobre el mundo, ya podemos decir que ya nace en un mundo en el que la escritura, la palabra y los libros son parte del paisaje, ¿no? Hubiera sido imposible un Aristóteles de la oralidad, ¿no? Entonces, bueno, es una dimensión que a mí me interesa mucho de su figura, esa forma de aunar el humanista y el científico, ¿no? Como sucedía tantas veces en la antigua Grecia y como a veces parece imposible o muy difícil seguir manteniendo en el mundo de hoy, ¿no? Donde, como decías, Juan Luis, parece que las humanidades están despreciadas, que la filosofía
parece una actividad inútil u ociosa cuando, ¿no?, tan importante es que los científicos tengan también una visión ética del mundo y de las consecuencias de sus descubrimientos, ¿no?, y el uso de los avances y las tecnologías. Así que, bueno, creo que Aristóteles representa esa armonía, ¿no?, esa armonía de ambas dimensiones. También, por supuesto, como en el caso de Platón, pues hay que señalar los aspectos oscuros, ¿no?, de cómo justificó la esclavitud, su misoginia. Creo que es muy importante que cuando contemplamos la antigüedad no intentemos idealizarla, ni tampoco a los clásicos, que no los subamos a un pedestal porque eran seres humanos, ¿no? Me parece que es equivocado intentar ocultar o embellecer o edulcorar la barbarie de nuestro pasado, que está entrelazada también con los destellos de la civilización, ¿no? Pienso que la historia y el conocimiento del pasado solo nos pueden ayudar y enseñar si no los falsificamos, si los miramos de frente y si preguntamos realmente a las fuentes y a los textos sin forzarlos a decirnos lo que nos gustaría escuchar. Y es lo que he intentado hacer en El infinito en un junco, ¿no? Buscar los momentos estelares de la historia de los libros y del conocimiento, que es una maravillosa aventura, pero sin ocultar todos esos aspectos, ¿no? Todas esas lacras en las que incluso los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes clásicos incurrieron muchas veces. Ahora que hablaba de Sócrates y que decía que la oralidad permanece, ¿y hasta qué punto permanece? Pensaba yo en la oralidad de Trump, incapaz de escribir los libros que firmaba. Por cierto, como le ha pasado al presidente español también, pero ¿cuánto hablan? Para no hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la oralidad su herramienta más formidable de poder y de diálogo político, ¿no? Pero, en fin, vamos a seguir con lo que escribieron. Vamos a los poetas. Homero era un poeta. Es un poeta que ha influido mucho en la configuración del mundo y en el destino de la cultura. No te oigo, no se te oye. Ahora. No, decía que poeta era, pero probablemente no era uno. Seguramente tras el nombre de Homero se oculta toda una multitud de poetas ambulantes, de juglares de la antigüedad que iban cantando con sus versos las gestas de los antiguos héroes, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo siempre destaco que nosotros, claro, conocemos muy bien todo el periodo de la literatura escrita, pero la escritura es el último pestañeo en la dimensión temporal. Como narradores de historias, la mayor parte de nuestro trayecto y de nuestro camino es un camino oral. Y entonces, bueno, pues Homero y todos, ¿no? Y digamos, ese coro que al que damos el nombre de Homero, son aquellos aedos, los llamaban los griegos, juglares, que están en el gozne, en el tránsito entre la oralidad y la escritura, ¿no? Son esos últimos representantes de la palabra exclusivamente oral y de la memoria que ya entran casi en el territorio de la escritura y por tanto quedan iluminados ligeramente por el conocimiento histórico, ¿no? Y entonces, bueno, pues los griegos heredaron una serie de poemas épicos, sobre todo la Ilíada y la Odisea, que datan de distintas épocas y que está claro que, parece claro que no son del mismo autor, que no han sido compuestos en la misma época, pero se los atribuyeron a este personaje, a Homero. Y claro, Homero representa el vínculo con toda esa cultura
que componía, ¿no? A través de la improvisación, y que antes relacionabas un poco con el rap y con otras manifestaciones, ¿no? Con las improvisaciones de los músicos de jazz, por ejemplo, las jam sessions, todo aquello. Y la escritura, claro, la escritura fija las versiones de los textos, ¿no? Busca una secuencia de palabras que quedará consagrada en ese orden, con ese uso de los términos, y que de alguna manera perderá la vitalidad, ¿no? Se conservará al precio de quedar fotografiada y detenida en el tiempo. Y eso es lo que representa Homero, ¿no? Como la escritura se hizo cargo de algo que todavía era palabra viva, palabra fecunda, que caminaba, que iba de palacio en palacio, de pueblo en pueblo, y todos aquellos poetas, ¿no? Que como nuestros cantautores, pues con sus instrumentos y el polvo de los caminos, viajaban recorriendo Grecia y entreteniendo a los nobles en sus palacios y a veces también a las poblaciones en las plazas abiertas, ¿no? Y yo creo que hay que rendir también un homenaje, por mucho que amemos la escritura y los libros, a ese periodo de oratura que dicen algunos especialistas, ¿no? Por no llamarlo literatura antes de la existencia de las letras, esa oratura que fue tan fecunda, ¿no? La mayor parte de nuestro imaginario y de nuestros mitos nacen allí, y que además ha seguido con nosotros porque se ha mantenido en las historias contadas alrededor de las hogueras, en los cuentos que contamos a los niños antes de dormir, y las nuevas tecnologías se han aliado con la oralidad en la radio, en los podcasts y ahora en los audiolibros, ¿no? Que parece que se presentan como el futuro de la lectura, y en el fondo son una vuelta a los orígenes. Así que yo creo que esa oralidad hay que reivindicarla. Ha habido grandes narradores analfabetos a lo largo de la historia, y además me gusta decir que es un terreno especialmente femenino, porque muchas mujeres con gran sensibilidad y capacidad creadora no han podido abrirse paso a la educación, a la escritura, a la palabra, a la profesionalización del oficio, y han permanecido en ese territorio de la oralidad, siendo depositarias de los relatos familiares, de los recuerdos, de la memoria, y transmitiéndolos de generación en generación, sus versos, sus canciones, sus recuerdos, sus relatos. Y eso ha llegado hasta prácticamente el presente, ¿no? Sigue todavía vivo, y yo creo que hay que reconocerle, ¿no? Como ha sido una corriente que constantemente ha vivificado la literatura culta, la literatura escrita, ¿no? Como esos relatos transmitidos, conservados y creados por mujeres han vuelto a la literatura escrita a través de personas que los han recogido, que los han recopilado, que se han dejado inspirar por esas narraciones y leyendas. Y ahí hay un gran legado también de gratitud hacia esas personas anónimas que tanto han aportado y que nunca han visto su nombre escrito ni en el canon ni en la historia de la literatura. De la oralidad y la literatura escrita, te comentaré una anécdota poco conocida. Emilio Lledó y yo presentamos a la Academia Española a José Luis Gómez, el gran actor español, y hubo algunos académicos que discutieron la oportunidad de esa candidatura porque decían que no tenía suficiente obra escrita. Entonces, tanto Lledó como yo tuvimos que explicar que el Calderón de José Luis Gómez ha hecho más por Calderón que prácticamente todas las ediciones que se han publicado de La vida sueño. Y que La vida sueño de Calderón en labios de José Luis Gómez tenía unos componentes añadidos culturales, políticos, sentimentales, filosóficos, de una plasticidad y de una importancia formidable. Simétricamente, también te comentaré, García Márquez, con el que tuve una estrecha amistad y de la que todavía guardo recuerdos imborrables, me insistía siempre que de verdad él creía que cuando uno escribía un libro lo abandonaba a su suerte y que, por lo tanto, el libro ya no le pertenecía. Y cuando le comentaban, has dicho esto, has dicho lo otro, decía, no, yo no he dicho eso ni lo he dejado de decir, son los lectores
los que escriben los libros. ¿Son tan importantes los lectores en el contenido del libro y en el significado del libro como los escritores? Que es una forma un poco etérea de la propia oralidad, la propia representación que los lectores hacen de lo que los libros escriben. Pero has hablado de misóginos y de las dificultades de las mujeres y hay una mujer por la que te quiero preguntar, porque quizás es de las más conocidas de la literatura clásica, que es Safo. Reconozco que cuando leí el libro, El infinito en un junco, descubrí muchas cosas, aprendí muchísimas cosas que no sabía, pese a que llevo muchos años leyendo y tengo una biblioteca bastante abundante. Y pese a que yo había estudiado filosofía pura, descubrí una frase de Séneca sobre Safos que yo desconocía. Y es que nada menos que Séneca dijo que Safos era, con perdón, una puta, textualmente, como se dice en el libro. Háblanos de Safos y del significado, no solo de ella personal, sino simbólico de la figura de Safos en la literatura clásica. Sí, es una figura apasionante, es la única mujer que se abre espacio en el canon de la literatura griega por méritos propios. Es la única a la que recordaban los antiguos en sus listas de grandes poetas. No hubo ninguna otra voz femenina que se conservase, ¿no?, dentro de esas clasificaciones y que los propios contemporáneos considerasen clásica, más que ella, pues solo Safo. Es como una figura solitaria y aislada en un panorama aparentemente oscuro. Digo aparentemente porque cuando yo inicié la investigación para El infinito en un junco, fui encontrándome ¿no?, un paisaje en el que había muchas más mujeres de lo que yo había creído inicialmente, solo que la mayoría de ellas han quedado reducidas a un nombre o a unos fragmentos de textos, de poemas, a veces una sola frase, una anécdota, un trazo biográfico, pero estuvieron allí y es fantástico encontrárselas y uno de los objetivos, una de las aspiraciones del infinito en un junco es también devolverlas al lugar que siempre debieron ocupar, ¿no? Todas esas mujeres, por ejemplo, un caso paradigmático sería esta Neduana o Engeduana, que fue la primera persona que firma un texto con su nombre propio en la historia de la literatura. No la primera mujer, la primera persona, insisto, porque no hay ningún hombre que lo haya hecho antes. Entonces, realmente la historia de la literatura empieza con una voz de mujer y es la de esta sacerdotisa acadia, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ella era una mujer fuerte, llena de talento, pero además privilegiada porque pertenecía a una familia real, era hija y tía de reyes y por eso estaba en la posición de poder componer y reivindicar su propio lugar en el mundo. Safo no contaba con tantas ventajas, no pertenecía a las grandes familias nobles, era una mujer nacida en la isla de Lesbos, no era pobre, pero tampoco tenía una gran fortuna familiar. De hecho, la que había la dilapidó, cuentan, su hermano, que se enamoró de una mujer que lo llevó a la ruina. Y entonces, pues, Safo era una mujer que además ella misma se define como menuda y poco atractiva físicamente, pero que tenía el don de acariciar los oídos con bellísimos cantos, ¿no? Y bueno, pues se convirtió en maestra de unas cofradías que existían en la antigüedad, ¿no?, donde las mujeres solteras iban a adquirir formación, a adiestrarse en el baile, en el canto, en el cultivo de la poesía y de la belleza. Y en ese contexto compuso unos poemas de los que nos han llegado fragmentos, pero son unos fragmentos tan bellos que realmente los siglos no han conseguido
apagar su luz, ¿no? Y es hermoso cómo ella mira al mundo, cómo se atreve incluso a transformar o desafiar las escalas de valores de su época, como cuando dice que lo más hermoso no es un ejército ni una flota, sino lo más hermoso es lo que cada uno ama, que me parece un verso bellísimo y además filosóficamente muy audaz, porque lo que está diciendo es que es bello lo que amamos, por tanto la belleza la ponemos nosotros con nuestra mirada y con nuestra, ¿no? Es el amor lo que hace bello el mundo que miramos, y entonces ella dice que la belleza está en el interior, pero no en el interior de la persona bella, sino en el interior de quien ama y mira. Y creo que son eso, breves fragmentos que nos ponen en contacto con una mente brillante y con una sensibilidad arrolladora. Y bueno, pues me siento feliz de poder leer a través de los océanos del tiempo y de los siglos los pensamientos de aquella mujer menuda y poco atractiva que consiguió, como ella misma dijo, que hablasen de ella a pesar del paso del tiempo. Y creo que además tiene mucho que ver con otra dimensión que es muy importante para mí en El infinito en un junco, que es la idea de las mujeres como tejedoras de poemas, de palabras. Y es que ahí en el lenguaje todavía hoy se conserva, lo había en el griego, en el latín, pero ha pasado a las lenguas romances y lo mantenemos vivo todavía en nuestro idioma, muchísimas metáforas, ¿no?, de la creación literaria asociadas al tejido y al textil, ¿no? El mismo concepto de texto tiene la misma etimología que textil, pero además hablamos del nudo de un relato, del desenlace de una historia, decimos que se borda un discurso, hablamos de alguien que no pierde el hilo o que no da puntada sin hilo. Estamos constantemente utilizando esas metáforas, ¿no?, y hablando de la creación literaria casi como si fuera la creación de un tapiz. Y me parece hermoso que ese hilo de Ariadna, del que creo que también Safo es una de las principales tejedoras, ¿no?, pues haya sobrevivido, ¿no?, y significa que las mujeres probablemente estaban allí en el origen de los relatos y de las historias al mismo tiempo que manejaban el telar y la rueca, que eran un poco sus insignias en el mundo antiguo, ¿no? Pues estarían contándose historias o cantándose poemas, y así es posiblemente como empieza, ¿no?, la historia y cómo esas primeras metáforas nacen naturalmente de unas mujeres que al mismo tiempo que trenzan palabras están bordando o tejiendo. Te voy a preguntar por otro poeta que es Ovidio, y además a ver si lo puedes poner en relación con algo que está muy de moda y que forma parte de algunas discusiones políticas, el mecenazgo. Porque Ovidio, como tantos otros, fue un poeta protegido por el poder. ¿Qué nos tienes que decir de Ovidio? No se te oye. Hola. Ovidio es un escritor que para mí representa una gran transformación en Roma, ¿no? Es un poeta que escribe para el público desconocido, que eso significó una gran transformación, ¿no? Porque hasta ese momento los libros circulaban en Roma a través de los círculos de amistades, ¿no? Los nobles escribían y multiplicaban las copias de los ejemplares y se los hacían llegar a sus amigos, de manera que si querías leer una novedad literaria tenías que formar parte del círculo de amistades de los escritores o de los mecenas, como decías, ¿no? Y creo que además eso está muy bien contado en el
en el libro de Alfonso Reyes sobre los libros y libreros en la antigüedad, ese opusculito donde él habla de cómo nacen los libreros, ¿no? Y cómo se va extendiendo el mercado de libros. Pero hubo un momento en el que realmente los libros circulaban por los circuitos de la amistad, de los conocidos, ¿no? Y bueno, pues Ovidio está en ese momento de transición en el que un poeta ya se siente capaz de hablar a un público desconocido que va a comprar sus libros en las librerías, que es consciente de que lo leen a lo largo y ancho del imperio, eso lo dice muchas veces, y además sus Metamorfosis, que es como su gran poema, acaba con una afirmación optimista y confiada, que los siglos han demostrado, que es, ¿no?, un viviré a través de mis letras y de mis palabras y de mis versos. Y realmente sigue vivo entre nosotros, ¿no? Entonces es curioso porque en aquella Roma la mayoría de escritores, otros como Ovidio o Virgilio, pues consideraban lo normal que solo lo leyeran los familiares y amigos, algo que ahora a los escritores nos parecería un fracaso, pero entonces en aquella época era lo normal. Y Ovidio fue un poeta juguetón, divertido, frívolo, que sabía que contaba con el aprecio de sus lectores, que escribió libros que yo llamaría experimentales y arriesgados, un manual amatorio. También escribió una obrita para que las mujeres aprendieran a maquillarse y arreglarse. Y bueno, pues fue un poeta que gozó de mucha aceptación en Roma y fue realmente protegido por el emperador Augusto, pero en un determinado momento cayó en desgracia y Augusto lo envió al exilio. Y ese exilio de Ovidio es todavía hasta cierto punto un misterio, no sabemos exactamente las razones, pero parece que uno de los motivos fue que se le achacaba inmoralidad, ¿no? Precisamente en ese manual, Lars Amatoria, pues hablaba de los adulterios, de las relaciones, del sexo de una manera tan desinhibida que al emperador Augusto pues le molestó porque estaba en una fase en la que quería afianzar la familia tradicional, el matrimonio, y le resultó molesto el poeta y lo envió a una aldea, Tomi, que está en la actual Rumanía, que en aquel momento era los confines del imperio, ¿no? Y pasó muchos años en el exilio, desde allí escribió otros versos titulados Tristia y las Epístolas del Ponto, y es un poco, yo creo que su evolución se parece un poco a la de Oscar Wilde, que pasó de ser un escritor frívolo, ingenioso, divertido, ¿no?, que parecía favorecido por el éxito, a luego encontrarse en una situación muy dura, ¿no? Esas Tristias son un poco como los De Profundis de Oscar Wilde y digamos que transformó su literatura a algo pues que se ha convertido un poco quizá en la enseña de todos los exiliados de la historia, ¿no? Habla de la nostalgia, del dolor, de la separación de los seres queridos, del deseo del retorno y bueno, pues en ese sentido es un poeta que cubre un espectro fascinante y que además nos emociona de muy distintas maneras. Ahí podríamos seguir durante horas esta fascinante conversación. Creo que Irene ha demostrado que es una contadora de historias de una categoría inimaginable y difícil de encontrar, no ya solo en España o en el mundo del español, sino yo diría que en general. Vamos a dar paso al diálogo con la audiencia, pero quisiera, para terminar, poner de relieve que este libro sobre el que estamos comentando, inicialmente era como una especie de homenaje a Jorge Luis Borges. Iba a titularse con una frase de Jorge Luis Borges. Yo traté, no tanto como lo hubiera querido, pero traté bastante a Jorge Luis Borges, y él siempre decía que estaba irritado porque él sabía, la gente le apreciaba y le quería por lo que había escrito,
cuando él en realidad lo que quería es que le apreciaran y le admiraran por lo que había leído. Irene Vallejo ha demostrado que es una gran escritora, pero es una lectora impresionante, además con una memoria absolutamente imbatible. Yo le agradezco muchísimo a Irene esta conversación y le paso la palabra a Marcela para que dirija el diálogo con la audiencia. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Juan Luis. Esta conversación interesantísima, en la que no nos podemos perder ni un detalle. Tenemos muchas preguntas de nuestro público. Voy a leerlas en el orden en las que me las fueron haciendo llegar. Son muy variadas también. Comienzo con esta. Irene, ¿te pesa en los hombros el acelerado camino bajo reflectores que ha tenido tu libro y que haya crecido la atención a tus opiniones? Yo me siento enormemente privilegiada y agradecida por lo que ha sucedido y bueno, pues la verdad es que la palabra que me viene a los labios constantemente es gracias, y también la responsabilidad permanente de utilizar estas oportunidades para bien, ¿no? Decía Juan Luis al principio de su maravillosa introducción que las palabras son el tejido con el que construimos nuestra visión del mundo, ¿no? Y en ese sentido, con nuestras palabras podemos transformarlo y lo que decimos también transforma a los otros, y somos transformados por lo que leemos, por lo que escuchamos y por nuestras conversaciones, por conversaciones como las de esta mañana. Entonces, a mí me gustaría reivindicar como filóloga, que al fin y al cabo es una enamorada oficial de las palabras, ¿no? Ese uso, ese amor, ese cuidado por la conversación, que creo que es esencial en estos tiempos, ¿no? Y a mí me gustaría que esas oportunidades que tengo de hablar sirvieran para reivindicar lo que yo considero valioso: las humanidades, el uso de la palabra, esa conversación que es la democracia, el respeto, el cuidado, ¿no? El cuidado que se ha revelado tan importante durante esta pandemia. Entonces, asumo gustosa esa responsabilidad con la intención de, bueno, pues de trasladar esta pasión por el conocimiento, por la enseñanza, por el saber, e intentar reivindicarlos en un mundo que muchas veces parece orillar a las personas que se dedican a esa que yo creo que es la más bella de las profesiones, ¿no? La de transmitir el conocimiento, y creo que en ese sentido son como los libros, ¿no? Como libros humanos que transmiten el conocimiento y la belleza con la intención de hacer un mundo mejor. Muchas gracias, Irene. Continúo con otra pregunta de Victoria, que nos pregunta: ¿cuándo y dónde surge la denominación común de Homero para personificar a este autor múltiple? Bueno, la verdad es que en los más antiguos textos ya aparece los dos poemas, la Ilíada y la Odisea, junto a alguno más que se ha perdido, atribuidos a este Homero, que no sabemos ni siquiera si es un nombre real, existente, o viene a ser como un símbolo, porque en griego podría significar el que no ve, es decir, el ciego, porque la tradición atribuía a los poetas el ser ciegos, ¿no? A los bardos de la antigüedad. Y esto aparece una y otra vez en los testimonios. Entonces, desde que podemos rastrear memoria escrita de esos poemas, aparecen asignados a Homero, del que los propios antiguos apenas sabían nada, y muchas ciudades del Asia Menor, de lo que ahora llamamos Turquía y la isla de Quíos, se disputaban el que hubiera nacido en ellas, ¿no? Y había como una especie de guerra por reivindicar el origen de Homero. Entonces, bueno, no sabemos
si en qué momento alguien esgrimió ese nombre, si Homero existió realmente y pudo ser a lo mejor el último de esos bardos o el editor que dio una forma definitiva escrita a los poemas, ¿no? Esa es una incógnita que está sin resolver y es curioso que quien es uno de los grandes personajes de la historia de la literatura, el origen de la literatura europea, pues permanezca hundido en ese misterio, ¿no? Es en realidad un fantasma o una legión de fantasmas que nos desafían porque no acabamos de poder contemplarlos y, sin embargo, resulta hermoso sentir que podemos de alguna manera rozar ese mundo de la oralidad donde nacieron nuestras mitologías y de donde viene, sin duda, nuestra pasión por contar historias. Muchas gracias, Irene. Maylem García te manda un mensaje y una pregunta. Gracias a la autora por esta obra, un recorrido histórico y cultural. Y creo que la pregunta es bastante difícil. ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, resulta sí, casi imposible seleccionar uno solo porque la literatura es polifonía, ¿no? Y los textos se hablan, se transforman, unos libros releen a otros y entonces te cambian la mirada sobre los anteriores. Y además me parece que una biblioteca es además como un autorretrato de una persona, ¿no? Y cuenta, los libros que leemos cuentan la historia de quiénes somos. Pero si yo tuviera que elegir uno, solo uno, sería la Odisea. La Odisea porque fue ese libro, más bien diría el relato con el que yo me enamoré de la literatura. Me lo contaba mi padre antes de dormir por las noches cuando era una niña. Empezó contándome pequeños relatos de los viajes de Ulises, de Odiseo. Me contaba una noche las sirenas, otra noche los lotófagos, otra noche la isla de Circe. Y así fue como yo me enamoré de una manera ya irresistible de las narraciones, de las mitologías, de los griegos, del mar Mediterráneo, que al final es una metáfora de todos los de todos los mares. Y como hablábamos antes, Juan Luis, es la historia de Ulises y de su viaje de retorno a Ítaca. Yo creo que es nuestra historia, ¿no? La historia de cómo añoramos el hogar, pero al mismo tiempo ansiamos la aventura. Y eso es Ulises, ¿no? Ese estar siempre ¿no? en esa disyuntiva, en ese dilema, dejándose entretener por los viajes, por las islas, por los personajes fascinantes que aparecen en su camino, pero soñando siempre con la seguridad, el amor de los suyos y el retorno al hogar. Y yo creo que todos vivimos así, ¿no? Deseando, por un lado, la seguridad, por otro lado, la aventura, ¿no? Y eso es lo que significan Troya e Ítaca y están siempre presentes en todos los relatos, que también Borges decía que todo relato es un viaje, ¿no? Y todo libro, toda narración. Entonces yo creo que la Odisea está en el origen de la novela moderna, está en el origen de nuestra mirada sobre el mundo y es el mito además que recogió Joyce cuando transformó radicalmente la escritura y la literatura, ¿no? En su Ulises. O sea, que creo que allí hay muchas semillas de lo que hoy somos y de lo que hoy seguimos contándonos. Muchas gracias, Irene. Ana Portnoy pregunta, ¿cómo se explica que en la literatura clásica las diosas sean tan poderosas, que Atenea sea diosa de la sabiduría y patrona de Atenas, en tanto que la mujer cotidiana haya sido ignorada y confinada al gineceo? Sí, bueno, realmente es una paradoja, ¿no? Que el Olimpo esté poblado por diosas tan poderosas en una sociedad donde las mujeres estaban arrinconadas y encerradas, incluso que en los grandes mitos haya personajes tan poderosos como Antígona, que se atreve a desafiar las leyes, ¿no? O Ifigenia, que fue un personaje que también fascinó a Alfonso Reyes, ¿no? Y escribió una Ifigenia cruel.
personajes como Medea, como Clitemnestra, como Hécuba, en fin, son arquetipos femeninos muy poderosos, e incluso en la comedia, ¿no? Y en la comedia de Aristófanes, y vemos a mujeres que inician huelgas, que se apoderan del parlamento para cambiar la sociedad, como en las asambleístas, ¿no? Y Lisístrata. Y sin embargo, estamos hablando de una sociedad en la que realmente las mujeres estaban encerradas en sus gineceos. Entonces, bueno, respecto a las diosas, existe la hipótesis de que los dioses indoeuropeos se impusieron sobre un estrato anterior en el que la divinidad fundamental era la divinidad madre, la divinidad creadora, la tierra, ¿no? Y que todas esas divinidades femeninas fueron viéndose a lo largo de los siglos sojuzgadas por unas divinidades masculinas llegadas posteriormente y que conquistaron el panteón, ¿no? Y que la propia Atenea es cierto que es muy poderosa, pero por otro lado permanece virgen y adopta un aspecto muy masculino, vistiendo las armas, e incluso hay un momento en el que ella pues dice que es hija de su padre y que nació sin madre, ¿no? Entonces acaba como cortando la genealogía femenina para reconocerse solo como hija nacida de Zeus, por, ¿no?, directamente de la cabeza de Zeus sin intervención de ninguna mujer. Entonces ahí se ve como una evolución histórica, ¿no?, de un mundo en el que al menos habría sociedades matrilineales y donde las mujeres eran todavía portadoras del poder en la sociedad, y esa posición fue desapareciendo y quedando enterrada solo como un remoto recuerdo en los mitos y en las historias de las divinidades, ¿no? Entonces, bueno, allí queda un poco ese misterio, pero también creo yo que queda esa reivindicación de las figuras femeninas poderosas que nunca abandonaron la imaginación de la antigüedad. Y es hermoso pensar en ellas y pensar también en las mujeres que, como ya he dicho, la historia ocultó o silenció, pero que fueron tan importantes como, por ejemplo, esa Aspasia que escribía los discursos de Pericles y que posiblemente sigue resonando en los discursos políticos que escuchamos hoy. Y muchas otras mujeres filósofas, mujeres pensadoras, mujeres escritoras, que las hubo, que existieron, que sabemos sus nombres y que también representan un poco la resistencia y la subversión en esa sociedad tan poderosamente misógina. Muchas gracias, Irene. Tengo esta otra pregunta que hace Blanca Ruiz. Dice, has dicho que los científicos deben tener una visión de las humanidades, está de acuerdo con ello. Sin embargo, también la ciencia en sí no es tan aceptada por la sociedad, que busca más bien pensamiento práctico. ¿Debe el humanista tener una visión científica? Ay, gracias, por supuesto que debemos tenerlas, y yo soy consciente de que muchas veces los humanistas desconocemos algunos de los conceptos esenciales de la ciencia, ¿no? Quiero decir que esto es un compromiso en las dos direcciones, de las ciencias hacia las letras y de las letras hacia las ciencias. En el mundo antiguo nacieron juntas, ¿no? La física y la filosofía estaban unidas, y a mí me gusta recordar, por ejemplo, a Lucrecio, que en su De Rerum Natura escribe un tratado científico en verso y es al mismo tiempo poeta y científico. Y se dan muchos casos, ¿no?, de literatos, de filósofos, el propio Platón, que decía que las matemáticas eran esenciales y que nadie podía entrar en sus aulas y pertenecer a su grupo de sabios si no conocía la geometría, ¿no? Y dedicó mucha de su investigación también a formarse en materias científicas. Así que, bueno, eso me parece absolutamente esencial, ¿no? Y además, no solo creo que nacen de la misma raíz, sino que creo que los científicos son mucho más creativos de lo que se les suele reconocer, porque al final también ellos necesitan
inventar, anticipar, explicar, crear teorías que sirvan para estar detrás de todos los fenómenos que comprueban empíricamente y muchas veces adelantarse con hipótesis a lo que luego más tarde se podrá confirmar, ¿no?, a través de la observación. Y creo que también muchas veces se olvida que los creadores, los escritores, los pintores, los cineastas, somos también investigadores, también nos basamos en el conocimiento, en la búsqueda, reconstruimos otras épocas, nos informamos, consultamos las fuentes, tenemos mucho también de investigadores, así que yo creo que pertenecemos a una totalidad híbrida que no debería nunca haberse escindido y sobre todo haberse enfrentado como si fueran dos bandos ¿no? en combate, cuando en realidad somos aliados naturales. Y a mí me gusta pues también que Alfonso Reyes siempre se reivindicó como un especialista en universales, ¿no? Es una definición muy bonita, yo creo que ahí está la especialización que atribuimos a la ciencia, pero también la vocación universal que tenemos todos, científicos y creadores, y que ahora se ha expresado en esta pandemia, ¿no?, con una maravillosa colaboración internacional de la ciencia y bueno, con esta conversación que estamos intentando fomentar también los intelectuales y de lo que sería ejemplo pues esta misma tarde la charla que estamos manteniendo aquí, ¿no? Y que creo que es esa necesaria universalización del saber que todos defendemos. Muchas gracias, Irene. Te comparto la pregunta de Coral Aguirre. Dice, Irene, tú dices que los cantos de Eneduana se perciben a través de los cantares del Viejo Testamento, lo cual me asombró. ¿Cómo llegas a esa percepción? Bueno, nos han llegado algunos textos de esta Eneduana o Eneduana que ella escribía, era una sacerdotisa y escribía himnos a divinidades, ¿no? Y esos son los textos que han llegado hasta nosotros, sus himnos. Y parece ser que ella, con esos textos, con esas composiciones, sentó algunos de los, digamos, de los marcos conceptuales con los que se escribieron los himnos a los dioses en épocas posteriores, ¿no? Y entonces esas huellas de Eneduana y de sus sucesores, los que se inspiraron en su obra pionera, pues acababan marcando la literatura poética religiosa, ¿no? Y esos ecos acaban encontrándose pues en determinadas estructuras, en fórmulas, en las invocaciones. Y es que en realidad la literatura del Próximo Oriente estaba muy relacionada en aquella época y tuvo un grandísimo influjo en los comienzos de la literatura griega, que es algo que muchas veces no se reconoce. Se habla del mundo clásico de Grecia y Roma casi como si hubiera brotado de la nada, cuando había una aportación africana y oriental poderosísima en aquellas sociedades, ¿no? Y una circulación de conocimientos, de poemas, de relatos, que se manifiestan en particular pues, en la cultura de Mesopotamia. Aparece también en el Gilgamesh un diluvio que se cuenta en unos términos muy parecidos al diluvio bíblico, es decir, que había allí unos lugares comunes literarios que circulaban, que se conocían y que eran fuente de inspiración. Y en ese sentido, Eneduana, habiendo sido una de las pioneras de lo que ella misma era consciente, porque decía que lo que ella hizo no lo había hecho nadie antes, y bueno, y los que descifraron sus poemas la llamaron la Shakespeare de la literatura sumeria, pues ella evidentemente ejerció un influjo como el que podríamos decir que ha ejercido Shakespeare en el teatro y en la literatura posterior. Irene, tengo dos preguntas más. Te voy a hacer la primera y ya es la penúltima. Dice Funambuletras, Irene, gracias por contribuir tanto a la recuperación de la presencia de las mujeres en el mundo antiguo. Me gustaría saber si crees que el personaje de Diotima existió o si es un personaje ficticio. Pues realmente es una gran pregunta,
porque no tenemos ninguna constancia más allá del testimonio de Sócrates y no hay ningún otro documento que hable de ella, ni sabemos nada más que lo que se cuenta en el banquete de Platón, ¿no? Entonces, no sabemos hasta qué punto es un mito, una ficción que construye Sócrates o es una realidad. Pero incluso en el caso de que el personaje concreto y la teoría que le atribuye fueran socráticas, es muy interesante el hecho de que lo atribuya a una mujer. Eso, de alguna manera, está reconociendo que existían mujeres sabias que influían en los filósofos y en el pensamiento. Y volviendo otra vez a Aspasia, que sí que es un personaje del que tenemos la certeza absoluta de que existió, Sócrates la llamaba su maestra. Es decir, que Sócrates es un personaje que tiene la peculiaridad de reconocer muchos influjos femeninos, empezando por su madre, que era partera, y al que él atribuye ¿no? su peculiar método filosófico, que él llama como una mayéutica, que es ayudar a nacer el conocimiento en aquellos que le escuchaban. Empieza por reconocer a su madre, habla de Diótima y habla también de Aspasia, la que reconoce que es maestra suya de elocuencia. Entonces, bueno, al margen de que existiera o no, que a mí me encantaría pensar que existió y que realmente podemos contarla entre esos personajes femeninos olvidados o arrinconados por la tradición posterior, incluso si no existió, seguramente nos está hablando de un sustrato de influencia intelectual femenina que tenemos que tomar muy en serio y que es importante reconocer, ¿no? Y ahí creo que esos testimonios, esas voces que no son sospechosas de un intento feminista de reescribir la historia, sino son propiamente los testimonios de la época y de Sócrates, pues lo que nos están contando es probablemente que hay una historia oculta de la que no hemos hablado lo suficiente, que es ese influjo del pensamiento y de la filosofía femenina ya desde la antigüedad, ya desde el comienzo de los tiempos. Muchas gracias, Irene. Paso a la última pregunta que la hace Esperanza Castro y dice así: ¿cuál fue tu inspiración para empezar a escribir? ¿Qué papel juega el editor? Bueno, yo tengo que decir que este libro, El infinito en un junco, yo lo escribí a la intemperie, sin saber qué editorial lo iba a publicar y en realidad pensando o temiendo que podría ser mi último libro porque lo escribí en unas circunstancias personales muy duras y sospechaba que quizá tendría que tirar la toalla y reconocerme a mí misma que el esfuerzo por vivir de la literatura era quizá un sueño demasiado grande dadas las circunstancias, ¿no? Y tendría que hacer eso que me repitieron tantas veces de buscar un trabajo serio, un trabajo de verdad, un trabajo alimenticio. Y el libro nació en medio de esas incertidumbres, casi como, bueno, como una despedida en tono de gratitud por todo lo que me habían dado los libros y la escritura, por si acaso era realmente el último libro, al menos en muchos años, ¿no? Y luego, una vez que lo envié a la editorial que lo publicó en España, Ciruela, allí ya sí que hubo esa relación con el editor. Durante un año entero estuvimos puliendo el libro, trabajando en él, decidiendo lo que se quedaba y lo que retirábamos del libro, trabajando a fondo algunos aspectos, y ahí ya sí que me sentí muchísimo más arropada por la experiencia de un editor que me ayudaba a hacer del libro pues la mejor versión posible. Todavía ahora los lectores muchas veces me ayudan con sus comentarios, con sus observaciones, con referencias que son una especie de catarata de regalos que me llegan constantemente y que darían para escribir otro libro o varios libros más. Así que bueno, me gusta reivindicar la dimensión creativa de los lectores, en efecto, ¿no? Esa hermandad que creamos
porque además los escritores somos grandes lectores, o muchos de nosotros, ¿no? Como decía Juan Luis, y creo que hay allí un camino en el que nos encontramos, nos convertimos en familia, nos intercambiamos historias y nos sentimos cercanos a pesar de la distancia que nos separa y a veces de ser desconocidos, ¿no? Completos desconocidos, pero estamos colaborando en algo común, compartimos rituales, compartimos pasiones y entusiasmo y en ese sentido pues ningún libro es obra solo del autor, sino de muchas personas que han regalado inspiración, consejos, bueno, y en el caso de las personas que me rodean muchas veces lecturas, sugerencias, propuestas, libros que aparecen mencionados dentro del Infinito en un Junco, películas, series, pues muchas veces esas conexiones me las han brindado otras personas, ¿no? O han surgido en conversaciones. Por eso nunca se trata de una obra personal e individual, sino que siempre es el resultado de mucha inspiración y yo creo que de una vocación colectiva, ¿no? Que tiene la literatura en definitiva. Muchas gracias, Irene. Gracias, muchísimas gracias, Irene. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias a Marcela por su moderación. Un abrazo grande a Juan Luis Cebrián, que tuvo esta conversación tan brillante. Y muchísimas gracias a las más de 500 personas que nos siguieron en vivo en diferentes ciudades de México y en diferentes países de América Latina, en España, en Estados Unidos, en Perú, Argentina, Chile, en varias ciudades de Colombia, quienes les enviamos un abrazo especialmente. Y me quiero despedir con este comentario que nos llegó, Irene, de Miguel Alonso Gutiérrez, que nos dice: el infinito en un junco fue un paracaídas que me salvó de hacerme añicos ante la realidad de la pandemia. Creo que fue un paracaídas para muchos, para miles de tus lectores, y me incluyo. Fue un abrazo que dosificábamos para que no se nos acabara, y también este regreso a la fe en la comunidad humana, en lo que hemos sido y en lo que podemos ser. Muchísimas gracias, Irene, y pues esperaremos tus próximos libros con mucha atención y con mucho cariño. Muchísimas gracias. Ha sido un placer inmenso. Me siento muy, muy honrada y muy feliz de poder haber participado en esta conversación. Siento una profunda admiración por México, que posee una cultura tan vibrante y una vida intelectual tan poderosa, que siempre ha sido, yo creo, una fuente de inspiración en España y en el mundo entero. Y para mí es muy especial que me hayan abierto las puertas, que me hayan aceptado en esta comunidad que creo que formamos. Y bueno, pues quiero destacar esa alegría y la gratitud a todas las personas que nos han escuchado desde México, desde Latinoamérica. Estoy deseando de verdad que la pandemia me permita viajar y conocerles en persona, charlar y compartir todas estas vivencias a través de los libros que son un vínculo entre nosotros y que creo que al final son portadores de lo más valioso de nuestra conversación y de nuestro pasado, que es el reflejo de lo que vendrá y de lo que construiremos. Así que gracias, gracias infinitas. Aquí te esperamos, Irene. México es tu casa, el Tecnológico es tu casa y en la Biblioteca Cervantina nos va a dar mucho, mucho gusto recibirte. Un gran abrazo hasta España y te esperamos muy pronto. Gracias.